Para la Liga Dominicana de Fútbol es un honor reunirse con ustedes, la prensa, después de haber terminado la temporada regular de esta Liga de Fútbol 2022 y antes de iniciar la liguilla. La liguilla nos toma en un buen momento para el fútbol, primero porque han pasado 6 equipos de mucha tradición y de mucho público, y segundo, porque coincide con una apertura de los toques de queda y en consecuencia de la capacidad de gente en el estadio. Nosotros hemos elaborado un cronograma donde habrá juego viernes, sábado y domingo. Comenzamos a modo de prueba con los juegos de los viernes de noche, y hemos visto que tenemos muy buena audiencia de televisión y muy buena asistencia de público. Entonces hemos institucionalizado los juegos de los viernes en los estadios, que tengan luces, por supuesto, porque son juegos. A las 6 de la tarde si es aquí, o a las 7 de la noche si es en Santiago. También hemos diseñado un calendario que no coincida un juego con otro juego. Eso significa que aunque haya, casi siempre las jornadas serán juegos viernes, sábado y domingo, pero habrá algunas jornadas que habrá dos, que no se jugará los viernes, se jugará sábado y domingo, lo que quiere decir que uno de los dos días habrá dos juegos. Aún así lo hemos puesto que no coinciden en su horario, o sea, habrá un juego a las 4 y habrá otro juego a las 6. La razón que no se puede jugar todos los viernes es porque el juego de los viernes será en estadios que tengan luces, y de los 4 estadios, de los 5 estadios que usaremos en esta liguilla, hay solamente 2 estadios que tienen luces, el de Santo Domingo y el de Santiago. Digo 5 estadios porque en esta liguilla también se incorporará el estadio de Jarabacoa, que es un estadio que estamos estrenando en una alianza público-privada entre el Estado Dominicano, que ha puesto los terrenos y 10 millones de pesos, y el Jarabacoa Fútbol Club, que ha puesto todo lo demás en una inversión muy importante, y la administración del estadio, según esa alianza con el gobierno, quedará en manos del Jarabacoa Fútbol Club. Entonces estamos muy entusiasmados con el inicio de esta liga, que se hará en formato de ida y vuelta. 6 equipos que jugarán con 5 contrarios a ida y vuelta, son 10 jornadas. De modo que eso es nuestro primer anuncio. Cualquier pregunta que ustedes hagan con respecto a eso, se la contestará el director ejecutivo Jorge Allen. También hemos querido convocarlos para anunciarles nuestra aplicación. La Liga Dominicana de Fútbol está estrenando una aplicación que salió como estreno esta semana, la semana pasada, y que también se seguirá estrenando, probando de manera gratuita en las primeras 2 jornadas de la liguilla. A partir de la tercera jornada, ya esa aplicación será de pago, con un precio, digamos, de introducción por el resto de la temporada de solo 500 pesos, por el resto de la temporada. Absolutamente todos los juegos estarán en la aplicación. Y acabamos de acordar entre la Liga y la Federación
con sus ejecutivos, el presidente y el secretario, que también por esa aplicación se pasarán los juegos del torneo sub-18 que se está celebrando en el país, siempre que esos juegos sean jugados en los estadios que tengan la cámara. Es una cámara de última generación, Pixelot, que hemos instalado en los 5 estadios donde se estaba jugando el fútbol en la serie regular. Esto es una aplicación que de manera muy económica le estaremos dando toda la información de la liga, las estadísticas, el banco de datos de los juegos, pero además ahora le vamos a sumar los partidos de la sub-18. Esto se hace, esto podemos hacerlo gracias a un aporte que le ha dado a la liga la FIFA a través de la federación, que nos permitió comprar toda esa tecnología de las cámaras Pixelot y su sistema computarizado. Creo que es un punto de cambio en el desarrollo del fútbol, porque vamos a tener cámaras fijas en los estadios que pudiéramos transmitir con varios niveles de calidad. Habrá juegos que lo transmitiremos exclusivamente con esa cámara y nuestro costo será el costo de narración. Habrá juegos que le pondremos cámaras adicionales y habrá juegos que son los que transmitiremos por televisión que le pondremos más cámaras adicionales todavía, todos con narración. Eso nos permite a nosotros llevarle al público del fútbol transmisión con distintos niveles de exigencia, digamos, en cada juego que se juegue en cualquiera de nuestros 5 estadios. Si tienen alguna duda sobre eso, entonces Carlos Cristian, que ha liderado este proyecto, él le puede contestar cualquier pregunta. En los próximos días tendremos una campaña de mostrar cómo se entra al app, las facilidades del app, etc. Y es una forma también de que la Liga Dominicana de Fútbol comience a monetizar sus partidos. De modo que esas son las dos novedades que por lo que lo hemos querido convocar. Y cualquier pregunta que tengan, estamos abiertos. Quisiera dar la palabra al presidente de la federación para cualquier comentario adicional que él quiera decir. Esa transmisión se hace gracias al apoyo de la FIFA, que nos, en su aporte a la liga de este año, a través de la federación, nos ha aportado toda la tecnología necesaria para que nosotros podamos hacer este anuncio en el día de hoy. Buenas tardes, miembro de la prensa. Buenas tardes, mesa directiva. Muchísimas gracias al ingeniero Manuel Estrella por la invitación a nombre de la federación. La federación es el principal soporte del fútbol dominicano. Para nosotros es un placer primero llegar a un acuerdo con este torneo de desarrollo que estamos realizando, el torneo sub-18, que es para relanzar y desarrollar el fútbol dominicano. Y por supuesto, llevar una transmisión y hacer una alianza con la Liga Dominicana de Fútbol, para nosotros es un crecimiento sostenido para esa categoría. La realidad de la situación es que el fútbol viene en amplio crecimiento. Hoy iniciaremos la próxima semana, en esta misma semana, una liguilla donde están los mejores 6 equipos de República Dominicana. Estos 6 equipos estarán buscando 2 cupos para un torneo internacional, uno de ellos ya ganado por Cibao y el otro
cupo estará dispuesto y disponible para el otro campeón que saldrá al final del mes de noviembre. Realmente una APP que nos da nuevo crecimiento, nos da nueva vistosidad, nos da realmente un crecimiento sostenido en el tiempo, en su momento, y nos da al fútbol dominicano un mayor desarrollo. Y sobre todas las cosas, donde el fútbol dominicano no solamente es un producto dominicano, ya tenemos mediciones que estamos en Europa, en Estados Unidos, y eso significa que el crecimiento del fútbol es imparable. Ninguna fuerza hoy en día podrá detener ese crecimiento. Quiero agradecer que la LDF es nuestro principal activo y que con mano de ellos, y por supuesto con la prensa que hoy se ha dado cita, entendemos que el fútbol va por el camino correcto. Yo hago una exhortación a los aficionados del fútbol dominicano, que le demos el mayor apoyo a esta, primero a la federación y por supuesto a la LDF, que tendremos un verdadero campeón. Muchísimas gracias, ingeniero, por la invitación, a la prensa que hoy se dio cita, y entiendo que el fútbol va por el camino correcto. Por favor. Buenas tardes a todos, gracias Johnny por la pregunta. Vamos a nivel deportivo. Ya tenemos al primer clasificado del próximo torneo del Caribbean Flow Championship, que es el Cibao Fútbol Club, como DR2, como República Dominicana 2, ganador de la fase regular. ¿Qué podría pasar? El próximo DR1 sale del campeón del torneo, el campeón que gana la gran final. Ese es el DR1. Si coincide que el Cibao Fútbol Club gana también el campeonato finalmente, pasa a ser DR1, República Dominicana 1, y República Dominicana 2 sería el subcampeón del torneo final. O sea que se tendrían los dos de la gran final ya para el mes de octubre. 3, 2, 1, compañeros también, por favor. Bienvenidos a todos una vez más aquí a la Liga Dominicana del Fútbol. Hoy con la liguilla, con principales actividades de nuestra liga. Hoy vamos a conocer. A Tigre, que jode mucho, que hace falta en esto. Nos da mucha información estadística, como por ejemplo los pases completados, desde dónde nos están viendo. Te vamos a mandar todo, la foto y las cosas que tú tengas, ¿está bien? No, ven, siéntate ahí. Siéntate ahí. Eso del lab. Tú vas a explicar lo del lab. Dale, vamos arriba. Presidente de los equipos están en nuestra mesa principal, además de altos profesores que se presentarán, Jorge Arnold Nautor, también está en la mesa principal, el amigo Café, está también José de Champs, presidente de la Federación Dominicana de Fútbol, Rubén García, le sigue el Fútbol Club, el equipo que ganó la serie regional, el ingeniero Manuel Estrella. Para aclarar, recuerden que está aquí con nosotros Carlos Cristian para